Nos encontramos con Jerry Antón, quien nos va a comentar un poco más sobre una nueva propuesta que va a llegar aquí a Piura. Cuéntanos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, en realidad lo que tenemos para ofrecerles es la marca Jito, ¿no? Es un emprendimiento muy novedoso, pero bueno, de alguna otra forma también conocido ya acá en Piura. Es una comida Nikkei. La comida Nikkei que nos estamos basando en los rolls, en algunas preparaciones interesantes también fusionando nuestra comida peruana y japonesa. Y bueno, estamos para ofrecerles una gran variedad de comidas frías ahorita en el modo delivery, ¿sí? Claro, coméntanos, y también queremos saber cómo nace Jito, el nombre Jito, ¿qué significa? Ok, sí, Jito es, en primer lugar pues es una palabra grave, suena muy, muy bonito y tiene un significado interesante para nosotros, es personalidad en japonés. Jito significa personalidad en japonés, entonces queríamos darle parte de nuestra personalidad como cocineros, tanto mi esposa y yo que hemos pensado en este emprendimiento, y bueno, darle ese plus de nosotros, pero no quitándole la técnica, o sea, el profesionalismo, la parte esencial de la comida japonesa y la comida peruana, ¿no? Pero ahí está. Así es. Y un poco ya para entrar, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece Jito a todos los piuranos? A ver, tenemos ahorita una variedad de ensaladas muy buenas. Hay mucha gente que, bueno, está en el tema del training y todo eso, del deporte. Y tenemos unas ensaladas bien completas con carbohidratos, dosificados, con vegetales frescos, proteínas también. Entonces, una mezcla muy sabrosa para esa gente que tiene esa opción de comer comida saludable, ¿no? Quiere eso. Tenemos también los makis, que es lo tendré ahorita en Piura, pero unos makis bien hechos, con una buena propuesta de sabor, que no se aleje de la fusión esencial que es la comida Nikkei. No queremos confundir a la gente, queremos que aterrice en un rol lleno de sabor Nikkei, más no una cualquier situación que hayan querido crear, ¿no? Queremos que sea esencial. ¿Y qué dirías tú que es lo que diferencia tu emprendimiento de otros? A ver, creo yo que todos los emprendimientos son buenos en todo aspecto, porque al fin y al cabo es para seguir subiendo algún peldaño profesionalmente en cualquier carrera, ¿no? Pero en este caso estamos dándole una calidad muy buena a pesar de que sea delivery. Estamos ofreciendo un producto muy, muy bueno, muy rico, muy bien hecho, muy bien presentado, cuidando los BPM, que son las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Entonces, tenemos una buena opción. Para contarte algo muy específico de nosotros, en realidad los rolls, como los ves acá, tienen una alga en la que nos permite hacer el roll, ¿no? Es una alga que pasa por un proceso de pulverizado del alga marina y luego se convierte en papel, y eso hacemos el rollo de los makis. Esto se importa de Japón, ¿no? No lo tenemos acá, no tenemos ese proceso aquí. Entonces, pero esta alga es muy concentrada, se podría decir muy, muy intensa para el paladar peruano, para el paladar que no conoce este tipo de sabores, ¿no? Entonces, es como chocante para el que recién comienza a comer o recién lo prueba. Claro, porque como tú dices, no hay mucha gente que prueba y dice, no me gusta, o ahí ya dijo, no, ya comió. Pero en realidad esta nueva opción es muy, muy buena. Sí, en realidad apostamos por eso porque teníamos algunos conocidos dentro de nuestro círculo familiar y de amigos que tenía ese problema, ¿no? Ese tema de, oye, sí, los maquis se ven lindos, se ven ricos, se ven sabrosos, pero cuando los pruebo es muy intenso. Entonces, conversando con mi esposa, oye, ¿qué hacemos? Mira, ¿por qué no suplementamos el alga? Ok, pero es difícil, es un poco más complicado rolearlo. Como cocinero, en la práctica es más difícil, ¿no? Pero
lo hicimos, probamos, estuvimos prueba y prueba hasta que salió. Y tuvimos lanzamos sí o sí para que la gente que está en nuestro entorno tenga esa posibilidad de comer los maquis y bueno, los demás también, ¿no? Entonces vendimos esa idea para Jito y también para ayudar a esta gente que de repente quiere comer esto, quiere compartir una buena mesa con sus amigos comiendo maquis, pero no tiene una opción. Entonces lanzamos esta acción nosotros como Jito. Y tú decías, tú eres cocinero, ¿no?, de nuestra gastronomía peruana. Ajá. ¿Pero por qué optar por este tipo de comida aquí en la ciudad de Piura? Mira, yo no he cocinado en Piura bastantes años. He estado en Lima y en el extranjero y he aprendido muchas cosas, ¿no? No nace sabiendo, sino que hay gente que está ahí contigo en el tiempo del trabajo y te enseña y te da a conocer lo que ellos han aprendido durante su trayectoria. Entonces, al yo llegar a Piura nuevamente, después de años, a volver a vivir acá, definitivamente siempre se nos ocurre como cocineros lanzar nuestro producto, ¿no? Dar a conocer a la gente lo que hacemos con nuestras manos. Nosotros damos de lo que tenemos y tenemos buena cocina. Los que nos gusta, los que somos apasionados de la cocina. Entonces, siempre está en mente eso, ¿no? Ahora, esta propuesta, si me preguntas por qué esta opción, es porque es una comida que no tiene mucho pierde en lo saludable, ¿sí? No estoy ofreciendo frituras, no estoy ofreciendo como que es rico, sí, esas cosas, pero esto también y tiene algo más de un plus para tu salud. Aparte, es una comida muy estética, muy colorida, muy bonita, muy simétrica, muy bien hecha, necesita dedicación. Y el producto final es para admirarlo, tanto como arte, como combinación de colores, como combinación de sabores. Entonces creo que completa el círculo del cocinero como tal, como esencia, porque el cocinero tiene que ser un artista, tiene que ser hacer bien las prácticas de manipulación de alimentos, hacer bien las técnicas de cocina, y todo eso se puede representar en un plato de comida Nikkei que es tan sabroso y que ya tenemos una trayectoria buena de varios cocineros que nos han dejado muy buenas referencias, ¿no? Esto entra por los ojos y el sabor también es importante. Y finalmente, para que toda la gente pueda probar estos deliciosos platos, ¿dónde te pueden encontrar? Es online, ¿verdad? Por ahora. Es online completamente. Estamos atendiendo desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Tienen todas las facilidades de pago. Y bueno, tienes un site o un link donde puedes dar clic y entras a una página donde está la carta virtual. Es bien, bien dinámico. Entras a la página virtual, pones lo que quieres, te manda a pagar, pagas y ya manda el WhatsApp de la empresa. Y ahí ellos se van a comunicar contigo y te van a decir que en cuanto llega tu pedido y listo. O sea, no hay problema. Y tu pedido va a llegar excelente, con una calidad excelente como si estuvieras comiéndolo en un restaurante, ¿no? ¿Tienes tus redes sociales también para que te puedan seguir? Sí, bueno, estamos en Instagram como Darjito, Dar-Jito, y en Facebook como Jito. Bueno, el WhatsApp ya está dentro de esas páginas, están ahí, y los números para comunicarse con la empresa también están ahí.